estrofas del himno nacional argentino y el respeto de los hinchas venezolanos. A continuación, el himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Se nos va a venir el partido en cualquier momento. Recién la pasada lo veíamos a Damián Albil, Juan, que estuvo en la selección argentina, en Independiente, con Estilitano, que es ayudante de Mascherano, y ahora está en Venezuela. Claro. Estuvo en Qatar 2022. Buen LinkedIn debe tener Damián Albil. Además fue el arquero de Estudiantes en el partido contra Barcelona, claro, el Mundial de Clubes 2009. A él, Leo Messi le marcó el gol de pecho. Sí, Andújar se había ido. Barcelona, claro, Mundial de Clubes 2009. A él, Leo Messi le marcó el gol de pecho. Andújar se había ido. Los 11 argentinos, Rey en el arco, Nardoni, Luján, Valentín y Barco, Sforza y X Fernández en la base, Solari, Thiago Almada, Echeverri, un 4-2-3-1 que se completa con Santi Castro, el equipo de Javier Mascherano. Los 11, el jefecito, esperamos por los 11 del conjunto venezolano. Pero los suplentes de Argentina. Calotá. La lista incluye a Dichésar y a García, los tocados. Recordemos, sí, que Argentina tiene 22 jugadores por la deserción de Julián Malatini, transferido a Werder Bremen. El club alemán dijo al Olímpico. Difícil. Estas son las autoridades. Equipo ecuatoriano, cuarto árbitro uruguayo. Augusto Aragón, el principal. Y en el bar estará Carlos Orbe. Bien, ecuatoriano. Momento de los capitanes. Vivas y Almada. Casi transferido al Atlético Madrid. Dicen que será mitad de año. Veremos. Rodríguez en el arco. Uzcategui, Vivas, Ferro y Rivas, los cuatro del fondo. Falla y Ortega en la base. Segovia un poco más adelantado. Martínez le acaba a los extremos, a perfil invertido, el zurdo sobre la derecha. Martínez juega realmente muy bien y tiene 17 años. Y arriba el número 11, Bolívar, que le ganó el puesto a Kevin Kelsey, el 9, que había sido titular en los primeros partidos. Bien, ahora sí, todo listo. Arenga final de los venezolanos. Giovanni Bolívar más acordar a Moreno Martins, Juan. Sí. Buena analogía. Hablando de Almada, necesita salir de Atlanta United. Sí. Le sirvió para un momento de su carrera, de salir de Vélez, vivir en un país donde las cosas funcionan, en una liga que en esos primeros años te puede dar continuidad y también cierta formación para lo que viene. No tanto a nivel futbolístico, pero sí a nivel persona. Pero después del título del mundo y lo que le pasó a Thiago, es momento de cambiar, porque además corre riesgo de estancarse futbolísticamente el chico que tiene todas las condiciones para seguir dándole cosas. Martín habrá querido emular la carrera del mismo equipo de Miguel Almirón, que fue del Atlanta a Europa. Exacto.
Newcastle. Habrá un minuto de silencio, ¿no? Por la muerte de Osvaldo Domínguez Dibes, papá de el presidente de la Conmebol. Ahora sí, la orden de Aragón y va a comenzar el partido. Bienvenido el VAR a esta instancia, señoras y señores, ya están jugando Venezuela y Argentina. El preolímpico sub-23, saliendo con Valentini. El toque por abajo, uy, se le escapó el diablito Echeverri, va recuperando el conjunto venezolano. Apareciendo sobre la banda venía Segovia, mete por adentro Segovia. Al toque atrás, Ortega. Apertura para que se muestre. Siempre Rivas por la izquierda. La acaba. Pasó Rivas. Del otro lado esperando Martínez. Y es Sonny Bolívar. Y la Argentina que recupera la pelota y va Diablito. La tira larga Claudio y a correr. A ver, me gusta esta. Va Solari. Centro. Castro. Y Rodríguez abraza la pelota. Una magistral conducción de Echeverri. Que hace todo bien. Para sacarse de encima del adversario y falta de Castro sobre Rodríguez. Solari siempre tuvo como opción a Castro. Detrás llegaban Almada, Echeverri. Pero esa conducción de Echeverri, primero para sacarse de encima, trasladar, no resignar control de pelota y pasar al momento justo, no es la primera vez que lo vemos al número 11 en este preolímpico hacer una jugada así. Está Telasco Segovia, de espaldas. Y Rodríguez, el hombre del Burgos, que va a salir desde el fondo. Está cobrada la falta que nos marcaba Juan. Sí. Vamos. Acá no hay apuro. No. Y ahora menos. Saca Rodríguez, primeros dos minutos casi. La peleaba por allí Giovanni Bolívar. Recupera otra vez el Diablito Echeverri. La saca ahora para que vaya a buscarla Castro. Va a ir mano a mano. Castro le va a pasar Barco. Buen freno. Pasa Barco. Ah, era para Barco. La jugó frontal. Sí. Y nos regalaron. Rivas regaló un tiro de esquina. Otra conducción en velocidad y pase. En el momento exacto de Echeverri. Dos intervenciones en dos minutos de esas que te marcan la diferencia. Nunca viste a Echeverri, no sabes cómo se llama. Y viste sus dos intervenciones y el 11 juega bien. Exacto. El 11 es otra cosa. Tal cual. Acomoda Thiago Almada. El chiquito guayo en el barrio, Almada. A ver. Almada para el centro. Le va a apuntar el punto penal. No, pasadito. Arriba para devolverla estaba Segovia. Echeverri, Almada. Se va a juntar con el Diablito. No, va a meter el centro. Muy pasado. Intenta rearmarse Venezuela. Mueve la pelota Argentina. Consigue el lateral Barco. Y ha encontrado Echeverri además espacio para gambetear y ponerse de frente con pelota dominada. Otra más de Echeverri, madre mía. Iván, la tercera. Creo que empezó. Buena promedio. Minutos, una por minuto está claro, haciendo. Buen promedio. Sí. Parecía falta en ataque de Barco. La termina revoleando Uzcategui. A salir Argentina. Luján, la tira larga Gonza. Viene cerrando Rivas con algunas dudas. Esta vez cubrió muy bien y se queda con la pelota Rodríguez. Argentina en defensa se va a replegar en un 4-2-3-1 con Solari. Ahora Castro, pero porque la dinámica de la jugada así lo pidió. Pero casi siempre Solari va a retroceder delante de Nardoni. Y Echeverri, como vemos, el 11 está delante de Barco. Ahora, cuando el equipo ataca, se desarma esa figura, comparten el eje Sforza y Equi, delante de ellos Almada Echeverri, armando un cuadrado, si querés, en la mitad de la cancha, y Solari se cierra. Es extremo para defender delante de Nardoni, ayudar al lateral, pero en ataque lo veremos más como delantero. ¿Ves? Ahí se va cerrando, sí. Echeverri, se cierra Almada, ahí están los cuatro del medio, uno centro derecha, otro centro izquierda, tratando de jugar a una buena distancia, o sea, ni tan separados ni encimados.
Y ahí se entiende el perfil de Forza, ¿no? Juani, que es zurdo, utilizó las dos en la misma salida. Sí, exactamente. Y eso explica el cuadrado. Claro. Depende en qué vértice del cuadrado le toque estar. Sí, sí, sí. Y no tiene problema de perfil. Hay falta de Thiago Almada. No, no de Nardoni. Es la primera para mí. Acá Nardoni no lo toca. Pero en el anterior sí, Thiago lo había raspado. Ortega, que se le esforza de ello, digamos. Sí. Ucategui recupera la pelota y sale Barco. Era Echeverri, claro, que caía. Fíjate en defensa, sí. Echeverri delante de Barco. Correcto. Y Solari delante de Nardoni. Aparece David Martínez. La pide por la raya arriba. Recupera la pelota argentina. Almada, falta. De Ortega sale rápido el equipo de Mascherano. Barco. El cierre de Ucategui otra vez. Sacando Rafa. No quiere líos. X Fernández la saca por el costado. Ahora el lateral será para Venezuela. Activo Machefer, ¿no? Sí, le pide a Forza que no pierda la espalda con falla. Mientras que Baliño le marca justamente eso. Que le gane la espalda al número 13. Mirá qué tándem de indicaciones los dos técnicos conectados. Falla de los dos mediocampistas de contención es el que más se despega en ataque, quiere asociarse con Segovia, Lacava y Martínez. Mucha movilidad en Venezuela porque Segovia puede tener delantero y Bolívar más atrás. Martínez va de derecha a izquierda, ahora está en la derecha, pero hace dos minutos estaba en izquierda. Reventaba Valentini, corre por ella, Castro saca como un líbero. Rodríguez abandonando el área, no le queda otro el arquerito. Habrá saque de manos, será para Argentina en la posición de Juan Ignacio Nardoni. Que allí va a buscarla al de Racing. Sorprendente posición, como decía Juan. Mostrando versatilidad el ex hombre de Unión de Santa Fe. Toca atrás. Valentini. Quería Barco. X Fernández. Barco. Rebota la pelota. En Martínez, pero no se va, después sí. Pero al lateral, será para Argentina y no hay apuro. Imagen de Ucategui. El hombre de Boyacá, chico. Brazos arriba para Barco. Se hace el distraído X Fernández. Me parece que la juega larga. X. Aguanta Fernández. Saca dos, pero no se acerca a ningún compañero. Falta para mí de Ortega y un empujón que siga, dijo el árbitro. Arrebiento Ucategui. Será de Luján. Se acomoda bien Luján para alejar el peligro. Lo corría por allí Segovia. Y sale la Argentina con Bray, el ex arquero de los Andes. Mira, Telasco, Segovia, el 8, casi en la línea de Bolívar. Sí. Este es el repliegue venezolano en un 4-4-2. Martínez y Lacava abiertos. Ortega y Falla en la misma línea. Y para que no quede solo, Bolívar va a Segovia a tratar de marcar este circuito entre los centrales y los mediocampistas de contención argentinos. Fernández y Esforza. Almada, la pincha hacia adentro, hizo lo contrario de lo que todos pensábamos. Así pudo haber sorprendido. Recupera Telasco. La tiró para Bolívar, muy mal, se apuró. Telasco y Segovia. Saldrá Bray. No quiso problema Bray, no se puso colorado. Lateral que era Ucategui. Ortita la dejaron y aparece por allí para ir Bolívar. Fácil para Bray. Se queda con la pelota el arquero argentino. Le pide tranquilidad. Que piense, le hizo la seña Barco, ¿no, Fer? Exactamente, tranquilidad. Mucha presencia de seleccionadores. Obviamente la del Bocha Batista, pero también está Daniel Garnero y Justo Villar, que vieron la gran victoria, primer turno de Paraguay sobre Brasil por 1-0. Victoria importante para el fútbol paraguayo, que tiene muy buenos intérpretes de selección como para pensar en un lugar más ambicioso en el que está en la clasificación a Estados Unidos, México y Canadá 2026.
Se viene Argentina, la van a tirar larga, allí va Solari. Solari enganchó, lo sacó a pasear a Ferro. Solari pasó entre las piernas de Ferro, saca. Siempre metido en la saga Ortega, offside, ¿no? Sí, para mí había fuera de juego, sí, 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 de Solari. Bueno. Sí, Ortega es el que se mete como quinto defensor entre Vivas y Ferro o arma el triángulo con ellos. Está claramente adelantado. Una jugada en la que el asistente puede levantar antes. Obviamente está la recomendación con el VAR de no apurarse, pero era bastante evidente el offside. Casi 10 minutos tenemos, va a salir del fondo Rodríguez, tiro libre indirecto para Venezuela. Rodríguez, a pelearla Segovia. Qué bien la ganó Segovia, era Bolívar el que ponía el cuerpo y recibía la falta. La infracción de Juan y Sforza. Parece que esa es la que le cobró. Podría haber cobrado cualquiera de las dos porque de Nardoni también le había entrado. Ahora tiro libre. La charla de Sforza con Valentini. Va a llegar Ferro el central. Lo mismo Uscate. Y acomoda por allí para darle David Martínez. Algo le dijeron a la pasada a Giovanni Bolívar. Y le acaba a Ferro. A ver. Centro a la área de Martínez. Arriba para devolver firme Valentini. Quedó el rebote, le erró la pelota y por mucho Segovia. Sale Argentina. Para mí falta sobre Juani. Sí, señor. Falta sobre Sforza. Tiro libre argentino. Barco le entraron. Sí, y no es la primera entrada áspera sobre Barco en el partido. Sí, una jugada de amonestación para mí. Lo raspa, no le da de pleno, pero es una falta fuerte. Venezuela presiona con Bolívar y con Segovia, pero respaldan Martínez, Ortega, falla. Y la acaba, qué bien salió. Uy, pasó, ¿eh? Qué bien salió, madre mía. Qué linda azotada. La tira larga Barco y va. Le queda a Solari como viene, ¿eh? Solari se frenó un tiempito más. Toca atrás. Palo y arquero. Lo tuvo Almada. Primero en el palo, después en Rodríguez. Tiro de esquina para Argentina. Y a ver la posición de Solari después de un jugadón de Barco. Y este cambio de frente está habilitado por Ferro, el número 4. Y acá Solari resuelve bien, obviamente lo escucha. Tiago que le pega el grito, clank y espalda de Rodríguez, podría haber sido gol en contra del arquero. Argentina amenaza, todavía no ha concretado esa sensación de peligro, pero me parece que tiene el partido desde el ataque bastante cómodo. Agrupa Argentina en el punto del penal, el centro que va para Valentini, cabeceó mal, la tiene que ir a buscar Barco, peleando otra vez, lindo duelo con Segovia, lo presiona Barco, ganó el de Argentina, Barco y Segovia, falta. Wow. Lateral. Si le cobró el lateral es insólito. Un topetazo. Fau para Venezuela. Falta para Venezuela. Bueno. No, lateral, se rectifica. ¿Cómo decir? Lateral para Venezuela. Bueno. Sí, sí, hizo el gesto de lateral. Para mí era falta contra Barco. Claro. Uscate y los brazos arriba, se acerca a buscar esa pelota, la acaba. Lo nombro poco. Entre Ferro y Rivas, entre el 6 y el 3, o el 4 y el 16, por el respectivo dorsal que llevan en la espalda, ahí la Argentina tiene a Solari con ventaja para hacer daño. El tema es después las decisiones que toma el número 7, apurado en las primeras, pero acá bien, con Thiago Almada en ese pase atrás. Hace un tiempo que no lo nombrase a Echeverri, de estelar arranque, pero más allá de la presión de Venezuela, yo creo que desde el desarrollo, Juli, Argentina tiene cierta comodidad. Deberá plasmarla en llegadas y sobre todo en esa contundencia necesaria en todos partidos, pero mucho más en estos que definen plazas a los Olímpicos de París. La cautela del equipo de Mascherano, quien veíamos en imagen. Buen robo y a correr. Aparece Castro. Si la cambia, le va a pasar Solari.
Castro. Solari pasó, pensé que no pasaba. Solari otra vez para Castro. Viene Castro, lo quiere Rivas. Castro tapó Rodríguez. Recupera la pelota argentina. Quiere Almada, toca atrás. Ay, qué lástima. Y ahora la contra será para Venezuela. ¿Sabés que está bien? Sí. Falta y amarilla va a ser. Debería ser amonestado Luján. A veces ese tipo de jugadas con superioridad numérica, pelota dominada, con más de una opción de pase. Terminó con un remate defendido por Rodríguez, pero podría haber tenido hasta incluso mayor calidad ese ataque con una mejor decisión. Lo increíble es que ya Luján había despejado. Fíjate, toca la pelota, pero deja el brazo. Deja el brazo y Bolívar cae. Está bien amonestado Gonzalo Luján. ¿Se enojó Mache con el defensor? Se enojó con el primer amonestado. Gonzalo Luján con el número 15. Mache le pidió manos para abajo. Tranquilidad. Sale Venezuela con Rivas. Se muestra la cava. Toque atrás. Todo vuelve a comenzar. Va Ferro. Vivas. Los corre Castro. Ferro. Buscando Rivas. Abrir el toque por la raya. Bien trabajadito esto, ¿eh? La cava. Cuidado con esto. Se viene por la banda Venezuela. ¡Ah! Martínez, gol de Venezuela. Pensé que jugaba la pelota atrás. Como tantos goles hizo Argentina en este torneo. Bueno, no. Le pegó al arco. Alguna complicidad de Bray. Y contra los pronósticos, lo gana 1-0 Venezuela. Lo tenía cómodo Argentina, pero el fútbol se valora en juego y se mide en goles. Hay un error de Bray. Buscado por Martínez, que desde una posición cerrada pateó al arco igual para ver cómo respondió el arquero. Hay una muy buena jugada entre Velasco, Segovia y Martínez. Cuando se construye una pared, se destruye una defensa. Eliminados Nardón y Luján. Y es del arquero. Es del arquero. La combinación es excelente entre Bolívar y Martínez. Quedan desairados el lateral y el central. Y como Bolívar está acá, lejos del área, no contaba con su 9 para definir la jugada. Martínez ahí levanta la cabeza. Y el único que está es la cava, pero con 3 jugadores argentinos. Por eso patea al arco. Del resto se encarga Bray, cuya intervención resulta determinante para entender por qué ese remate termina en gol. Gana Venezuela. Segunda vez que Argentina está en desventaja. Recordemos aquel penal de Diego Gómez en el segundo tiempo contra Paraguay. Lo empató Gondú sobre el final. Falta de Martínez sobre Barco. No se debe desesperar Argentina. Tiro libre para el equipo de Mache. Tiro libre para la Argentina. Va a acomodar Almada. Alineó. Si tenía algo planificado. Que tenía que ver con ponerse en ventaja rápido. Bueno. Lo ha logrado. Recordemos que Venezuela solamente estuvo en desventaja durante 6 minutos del partido con Bolivia. Que marcó el primer gol. Y luego vino la rápida respuesta de la Vinotinto. Después siempre arriba. Mascherano cabeza gacha, Stilitano mirando y Rodríguez Pagano no se anima a darle ninguna sugerencia. Lo tiene ahí. Ya se va a animar. Señoras y señores, tiro libre para la Argentina. El zurdo Barco, el derecho Almada. Abierto, cerrado, será el centro. Veremos. ¿Qué pasa, Fer? Mientras tanto, Juli, amonestación para Leandro Stilitano. Se quejó de más y el árbitro le muestra tarjeta amarilla. Bueno. Para los dos igual, creo que dijo sí. Stilitano. Amonestado entonces el asistente técnico de Javier Mascherano. Amaga Barco, será de Almada. Ya la cantaron la jugada. Muchísimos segundos antes. Almada, cerradito. Oh. Tiene que salir el conjunto venezolano y cuidado con esto. No pasó nada. No tiene que desesperarse Argentina, porque esto puede pasar. Una jugada puede cambiar el resultado del partido. Para Argentina en el desarrollo, no digo que lo dominaba, lo sometía a Venezuela, pero jugaba cómodo. Esto de seguir así, a pesar de la adversidad, es un gran desafío para la Argentina. No dejarse llevar por las emociones, por esa adversidad, que además incluye un error de
de un compañero, en este caso el arquero Bray, y seguir jugando como venía jugando. Se equivoca en la salida de Taco. Barco lo salva el compañero. Arranca Argentina otra vez, quiere Castro. Pide Almada, Barco. Barco que la va a cambiar toda. De aquel lado pasó Nardoni, lo tiene cerca Solari. Nardoni intenta una especie de autopase, no sé si termina rebotando o no en el futbolista venezolano. No, saque de arco, será para Rodríguez. Echeverri reaparece con otra muy buena jugada. Más participación de Echeverri porque la influencia en cada toque la deja bien, bien plasmada. Sale Ortega, toque corto, Ferro. Juega bien Ortega. Sí, juega bien, sí. Es el dueño del equipo, Juan. Juega muy bien, sí, sí, sí. Dirige el tránsito de ahí atrás. Sí, sí, un baby Tomás Rincón. Sí, 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 sí. Juega muy bien. Porque los reflectores obviamente van con Martínez, con Segovia. Pero Ortega es el balance. Nardone. Adentro siempre Luján. No se acerca todavía Juan y Forza. Van a dar la vuelta, va a salir con Valentini. Abierto va a quedar Barco en la parte inferior de su pantalla. No entra en cuatro todavía, ahora sí. Gracias al director, nos mostró la tres. Recupera la cava, con falta, dice el árbitro. Tiro libre para la Argentina. Almada, Barco, aprovechó la protesta. Qué bien, va Barco. Falta otra vez, no, dice el árbitro. Siga, es posible que se haya tirado. No le voy a discutir hasta que no la vea. Fíjate cómo cambiaron, o cambian bastante seguido la cava y Martínez. El gol lo hace Martínez entrando de 11. El perfil, sí, natural, zurdo sobre la izquierda. Aparece por la derecha la cava ahora, como bien le dice Juan. Y allí Martínez, el zurdo. Martínez pasó rápido la línea de la pelota Solari. Es importante esto, el orden. Ferro. Vivas. Vivas. La terminó regalando X, que la va a dejar. La van a tirar larga para Castro y a correr Rodríguez. Era la jugada, falló la ejecución, pero era ese pase de primera para Castro, que había participado de la presión. A no desesperarse, falta mucho, mucho tiempo. Ese, creo yo, Juli, es el principal desafío de la Argentina. No desesperarse, no enloquecerse, no jugar como si fueran 85 minutos, van 21. Sin dudas. Apostar al peso específico, que para eso está. Allí está Segovia. Queda por adentro la cava. Qué jugadón que hizo. Son 1, 2, 3, 4 Argentina que rodean. Se aviva Eke. La perdió a Segovia. Falta. Y para mí no fue foul. Para mí no fue foul. Sufre Argentina por ese costado, por el de Nardoni y Luján. Que además está amonestado Luján. Yo no sé cuánto esto lo condiciona. No. Era todo pelota de Telasco Segovia. No hay foul. Ferro, roba Ferro. Piden falta que no, dice el árbitro. Toma y daca. La cava, quería saca, la cava. Esto también es todo pelota. Y sale Almada, quiere el diablito. Almada, va por adentro. El toque corto, ahora sí Solari, haga el caso. Echeverri, Almada. Pone bien el cuerpo Vivas. No, pero esa era otra chance favorable y terminaron encimándose los jugadores argentinos. Tenías Almada, Echeverri, Castro y Solari. Los cuatro. Marca de Venezuela es agresiva. Juego físico en las divididas. Se ve claramente el cuadrado argentino. En la mitad de la cancha. Y reanudó Venezuela. La van a tirar larga. Quiere Martínez. Se complica. Nardoni revienta a Luján. Ya la bajó Ferro. Julián. Sí. Valinho le marca a David Martínez que le busque la espalda a Nardoni. Atrás del 20, le grita sí, una y otra vez a la joya venezolana. Así vino el gol. Le voy a mandar un abrazo a alguien al que llamaré Edu, y no más que eso porque le pidió que no lo nombre. Pero me cuenta que Ortega juega en Caracas, detrás del delantero, que era Guarirapa, que se fue a préstamo a Rusia. O sea, jugó en un 4-2-3-1 Ortega todo el torneo detrás del delantero. Y ahora está jugando de 5 y de último. Está rompiendo toda. Muy la bien. La versatilidad. Bueno. Telasco Segovia se formó en Deportivo Lara como doble 5. Y hoy juega casi de segundo delantero. Ahí va a presionar a Valentín en la salida. Hasta
atentos los scouting que están mirando este torneo. Muy, muy ordenado, con versatilidad, sabe lo que quiere, con jugadores inteligentes. Fíjate cómo Martínez se fue a la izquierda y terminó complicando a Luján y a Nardoni y armó la jugada del gol. Y ahora está, acaba en la derecha y Martínez en la izquierda. Valentini la pincha, la aguanta Castro. Si lo dejan girar, te mata, no lo dejaron. Deben tener bastante claro esto. Sale Ortega, de él hablamos. Lateral para Argentina, cubrió muy bien Valentini sin falta. Juan Esforza, buen relevo, viene a buscar el Diablito. Con la pelota Almada. Va el Diablito. Echeverri, qué buena para Castro. Dale vos, Castro. Tapó Rodríguez. Ay, 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 Juan. Bueno, la segunda de Rodríguez, de muy buen preolímpico, pero el Diablito es un escándalo. Esos controles para recibir, sacarse encima y los pases rápidos para el compañero que obviamente le ofrece el desmarque. Solari pedía por el medio. Quizá la jugada pedía un toque más, pero salió muy rápido. Rodríguez, salvo contra Uruguay, que acertó en la primera jugada, la de Baltasar Rodríguez, a Argentina le ha costado el tema de la contundencia. Ha necesitado unas cuantas situaciones. Después terminó ganándole 5-0 a Chile. Pero en primer tiempo terminó 1-0. Y fue el primer gol, la cuarta o quinta situación clara. Muy buen arquero Rodríguez, achicando rápido. Pero Echeverri es un escándalo. Y es, te digo, el que mejor ha reaccionado tras la ventaja parcial de Venezuela. Sin duda, va a buscar la pelota por allí Valentini. La salida con X. Esforza, X. Sale limpito Argentina. Se va a ofrecer ahora Solari. Esforza. Control y pase de zurda. Viene Barco. Almada. Barco, parado de 10. La pelota sobre la banda, va Almada. ¿Quiere el Diablito también? Estaba cerquita Echeverri, es para Argentina. Sí, y el rigor de Uzcategui y la cava, creo que son suficientes como para que Barco, en la medida que el rival lo deje y la selección lo encuentre, vaya por otros carriles, como recién recibió de 10. Porque hoy le está costando progresar por la banda. A venir el centro de Barco, la pelota se va a ir abriendo. No, no se abrió nada. Abrazó Rodríguez. Va a salir Venezuela. ¿Julián? Sí. Samuel Rodríguez, formado en las divisiones inferiores del Atlético de Madrid, está prestado al Burgos. Es un típico arquero formado en las divisiones del Atleti. Ahí jugó Pisculichi y Barovero. Correcto. Al toque por abajo. Sale Barco. Hace un año más o menos, ahora te cuento. Dale. Nardoni, la pincha Nardoni, llega a Castro. Se va a ir larga esa pelota, pero va a llegar el de Vélez. El ex Vélez, ya es de Bolonia. Aquí está con la pelota Echeverri. Va hasta el fondo, no puede Ortega. Rodríguez sí. El arquero es bueno, ¿eh? Sí. El arquero es muy bueno. Y cuando un arquero es muy bueno, no acá, porque es imposible, y Echeverri saca el centro e intenta alejarlo del área chica. Quizá la opción es, si hay chance de un 2-1, pasársela al que termina libre, sin el arquero. O sea, a veces tenés la posibilidad de un pase más, vos ves el espacio para patear, pero cuando un arquero es tan bueno, quizás sea mejor evitarlo. Tal cual, tiró la pelota larga, falla, viene Martínez, la meten por abajo, cuidado que no gire, va Bolívar, hasta el fondo, otra vez Martínez, el rebote que favoreció Venezuela, Martínez, listo para el centro, Bolívar, primer palo, saca Valentini asegurando, desesperado los gritos de Valentini. Juan. Esa zurda es muy picante, Martínez juega bien, además estos gestos técnicos, mirá el veneno que tiene ese centro, es buena la cobertura de Valentini sobre Bolívar. Pero Venezuela combina orden colectivo con jerarquía individual, que la tiene, ¿eh? Este chico tiene jerarquía. Sí. Ortega la tiene, el arquero también. A ver, va David. Centro, punto penal, arriba quería Vivas. Gana Valdés Argentina, va a salir rápido ahora el equipo de Mache. Barco, levantó la cabeza para cambiarla toda. ¿Llega? Sí, llegó, perfecto. Aguanta Castro en la mitad de la cancha. Quedó de punta ahora Solari. Aparece Almada. La pinchan para Solari. La aguantó Solari. Le quedó largo el control. Termina sacando Ferro. Todo vuelve a comenzar para Valentini y compañía.
Valentini con Valentín Blanco ahora. Por ejemplo, Uzcategui jugó todo el torneo con Mineros de Guayana de central y a veces de 5. Y hoy es lateral. Está rindiendo muy bien. No, te decía, hace un año hicimos una nota con Cholo Simeone. Sí. Antes del Mundial de Qatar. Y en ese día, en Majadahonda, en el lugar de entrenamiento de Atlético de Madrid, estaba el arquero Rodríguez. Estaba entrenándose con el Atlético de Madrid. Mira. Pipo Vivas juega en Táchira como libre en línea de 3 y a veces como marcador derecho. Hoy es central en línea de 4. O sea, ya van 3 que nombrás que no están jugando en su puesto. Exacto. De origen y lo están haciendo bien. El equipo del querido Eduardo Zaragoza. O sea, estamos hablando de un equipo con mucho concepto de juego. Mirá esa pared. Exactamente. Y allí va Uzcategui. Este era central, ¿no? Centro de Uzcategui. Sí. Por eso te digo. Se proyectó como un lateral de toda la vida. Y a nosotros por ahí nos hace ruido Nordoni de 4. Sí, bueno, ahí tenés la deserción de García, la de Malatini. O sea, Argentina se quedó ahí sin variantes naturales. Barco, falta en ataque de Uzcategui. Tiro libre para la Argentina. A todo esto, media hora, gana Venezuela 1-0. Con un gol de Martínez barra Bray. Y gana bien porque hasta el gol se veía más cómodo Argentina. Pero después Venezuela no se acurrucó contra su arquero. Mirá dónde presiona. Hay 4 jugadores en el último tercio de la cancha. Argentina no puede salir limpio. Ha reaccionado muy bien frente a su situación favorable Venezuela. Salía Valentín y la van a tirar larga ahora. Y a correr con Echeverri. Cierra bárbaro Uzcategui, pero Echeverri se las arregla y le gana la posición. Ojo, lo venía tomando, ¿eh? Uzcategui. ¿Se dejaba caer Echeverri? No sé, Juan. Segovia. Lateral. Hoy ha influido mucho menos X Fernández que en otros partidos. Hasta incluso, mirá, impreciso sí. En el pase. Lo mató. Lo mató Esforce y recupera la pelota Venezuela. Cuidado con esto. Viene solo, falla, que no le pegue. Falla. No le pegó. Impecable Luján, que además está amonestado. Condicionado y todo. Terminó ganando. Sí, se le trabó el pie, creo, sí. A la Cava. Sí. Volvió a cambiar con Martínez. Y en los ataques de Venezuela siempre figuran los 4. Martínez, Telasco, Segovia, la Cava y Bolívar. O sea, no renuncia al contraataque o al ataque estacionado. No se acurruca contra los arqueros. Si Argentina lo empuja, obviamente deberá defender ahí. Pero me ha gustado mucho Venezuela después del gol. Muy ordenado, o sea, muy prolijo. No sé si sería la costumbre, pero bueno, jugás contra Argentina, le haces un gol y te agarra el instinto de conservación de, bueno, metámonos atrás, juguemos con la desesperación de Argentina. Venezuela no ha hecho eso. Y fíjate, lo presiona Argentina y lo obliga a decisiones precipitadas o a tomar atajos, como ese lanzamiento largo de Barco, y controla el partido Venezuela. Así como antes del gol lo controlaba Argentina, desde ahí lo controla Venezuela. Después de fútbol puede pasar cualquier cosa. Pero lo que ha complicado Telasco Segovia a X Fernández, ha bajado mucho la influencia del número 21 por esta acción defensiva del número 8. Valentini. Julián. La tira larga Alex Aldo y Villavoy, buscando la pelota Barco. Ahora. El que pide calma adentro de la cancha y le pide que piensen antes de actuar es Valentini, que es la voz cantante de la línea de fondo. Muy bien, sí, se lo veía en ese mood. Toque corto y aparece Segovia. La descarga es por adentro y la van a tirar larga y a correr con Martínez. Primero va a llegar falla. Martínez quedó en otra escena, más atrás. Ahora adentro. Se viene Rivas. Buen corte de Nardoni, falta en ataque. Sí, hay falta, pero pasaba el lateral, pasaba Rivas. Tratando de hacer el 2-1 con la Cava sobre Nardoni. Hay infracción. Veo fundamentos en este equipo, más allá de las menciones individuales. Estamos hablando de David Martínez, Juli, que tiene 17 años, es clase 2006. Este torneo permite jugadores 2001, claro. Sub-23, está dando 5 o 6 años.
Sí, mucha diferencia. A ver, está el centro de Solari. Castro tapó Rodríguez otra vez, que se empieza a erigir como figura junto con Martínez y compañía. No pasó el peligro, lo aguanta ahora Nardoni. A buscarle Sforza. Siga, siga, dijo el árbitro. Almada. El hueco quedó para Nardoni, un hombre caído. Creo que Rivas va a buscarla ahora Solari. Solari al centro. Y no había nadie, Argentina. En ese sector va a salir ahora otra vez por la derecha Martínez. Sí. Lo compró el Los Ángeles Fútbol Club. ¿Sí? El anticipo de Castro llega bien sobre Vivas. Y el arquero es bueno. El arquero es una garantía. Termina pisándolo sin querer. Nardoni a la cava. Ahí, ¿no ves cuando se tira al piso? Dale, Fer. Matías Lacava, que es el hijo del gobernador de Carabobo, el actual gobernador de Carabobo, y que obviamente hizo toda su carrera fuera de Venezuela, también llamado a ser una de las grandes esperanzas del fútbol venezolano en el futuro. ¿Qué temperatura tenemos aproximadamente, Fer? 27 grados en este momento y bajando, Julián. Una agradable tarde-noche aquí en Caracas. Muy bien. Detenido el juego momentáneamente, aprovechan para hidratarse y para recibir indicaciones los chicos de Venezuela. Alguna complicación con el vendaje y los guantes de Rodríguez, de lo mejor del partido, sin dudas. Lo van a tener para un ratito, ¿eh? Si siguen, sí, tiene para un rato. No es boxeador, quiero decirle. Cantidad de vueltas de cinta que tiene. Ahí va. Cuando quiera, Aragón. Reanude nomás. 36 tenemos. Debe ser la detención más larga que tuvo el partido hasta acá. Rebote a tierra, reanude a Viva. Sale Rodríguez. Le va a ir a presionar Castro. Rodríguez. Erró la cancha. Lateral para Nardoni, para Argentina. Se la jugaron rápido por adentro. Se tiene que mostrar un poquito más X. Sale Valentini. Pero Telasco Segovia le está haciendo sombra. Fijate, no te digo que es una persecución individual, pero está casi todo el tiempo en el radar. La entregaron mal y a correr y se viene Segovia. La van a sacar para Martínez. Ahora por la derecha Martínez, que no se perfile. Martínez, se perfiló Martínez. Ay, venía Valentini, pedían penal, que no dice el árbitro. Estoy cerca de la opinión del juez. Pero la vamos a ver de nuevo. Ortega. Pasó Ortega, le ganó el Diablito. Cortó muy bien y va saliendo Barco. Echeverry. Acompaña por adentro Barco. Tiró la diagonal también Solari. Quedó cerquita Castro. Le viene el movimiento de Solari. Más allá de que la pelota terminó después en Castro. Castro, uno más, muchacho, que vaya ahí. Sí, pero lo ayudó Martínez. Porque Castro, lejos del área, debe jugar simple. Uno, dos toques. Pero no podía y no tenía con quién jugar. Martínez y Valentini con Esforza. No hay falta. Esforza termina chocando sobre... Perdón, Martínez termina chocando sobre Valentini. No es falta. Obviamente buscó la falta. Después llegó esta infracción sobre Castro. No de Martínez. Alguna discusión de Martínez. Se mete Barco. Hay tiro libre para Argentina. Casi 38 tenemos. De frente... Controlando todo Bolívar. Lo nombramos poco, pero en esta acción defensiva tiene que venir a colaborar a su área. Castro, Nardoni, listos. Toma distancia como en el colegio Rivas. Venezuela que saca a Argentina del área. Para el centro de Barco. Fácil para el arquero. Cuidado, gol en contra. En contra, tenía controlada la pelota Rodríguez, sin duda, Juan. La historia está 1-1. Increíble. Argentina hace un gol sin patear al arco en esta jugada. Lo había buscado. Rodríguez era uno de los grandes protagonistas. Un centro de Barco sin argentinos a la vista y después una falla de comunicación. Rodríguez embolsa el aire y Vivas empata para Argentina. Fútbol en estado puro. O sea, Venezuela imponía condiciones, se jugaba más como quería la Vinotinto, más allá de la reacción de Argentina,
Pero es fútbol esto, donde puedes empatar sin patear al arco. O sea, Argentina ya había pateado y ya había provocado buenas atajadas de Rodríguez, pero esto no tiene nada que ver con esa búsqueda. Es un centro que un central la metió en contra. ¿Qué quiso hacer, Juan? No lo sé. Cabeció como un 9. Cabeció como si fuese sí, de manera ofensiva. El arquero grita ahí. Sí. El arquero grita. ¡Mía! ¡Salí! Cabeció para abajo. Para uno. Como quieras. Increíble. Bolívar. Bueno, la historia está 1-1. Señoras y señores, ya pasó Rivas. Se viene el centro al área. Quería Segovia, estaba en segunda instancia. Siempre Martínez, la pelota se fue por el fondo. Es un regalo para Argentina. Tremendo. Porque si bien había creado chances con Rodríguez, no le fluía tanto el juego como en esos primeros minutos antes del gol de Martínez. Fíjate, determinantes errores en los dos goles. Y los dos jugaron bien con la pelota y tejieron buenas jugadas, pero los goles se explican por los errores. Tiro de esquina para Venezuela en una de las últimas. Qué deporte complejo. No puedo creer. No sé dónde asombro. Tremendo. Pone mucha gente en el área chica el conjunto venezolano. Hay discusiones por los agarrones, por los manotazos. Iván Martínez. Será un centro cerrado, me imagino, el primer palo. Ojo al empujón de Castro. Auscate, siguen a los manotazos. El árbitro otra vez va a ir a retarlos. Bueno, basta, muchachos, ya está. Listo. Ya está. Rafa, listo. X, ya está. Pasa que Castro bravo también, ¿eh? Se vendrá el centro de Martínez. 41, hace un minuto que están para patir este córner. Centro, primer palo, no bajaba nunca la pelota. Cuidado, que no gire, va Rivas. Que no gire, Rivas. Le quedó para la zurda nomás, lateral. Más allá de lo que pase en el resultado, Juli, Argentina necesita a Federico Redondo para el segundo tiempo. Sin duda, Segovia. Sobre todo por al marcar bien a X Fernández, esfuerza no es alternativa para tomar ese rol. Lo bueno de Redondo y X es que se complementan y además pueden reemplazarse a la hora de conducir al equipo si no está marcado. Esforza es más complementario. Juli. Dale. Como si fuera una pieza de ajedrez, Valiño le marca a David Martínez que se cambia a la izquierda. Y automáticamente Mascherano va y le dice al Colo Barco, ojo que te viene atrás tuyo. Así que se escuchan las indicaciones de uno y reacciona el otro técnico. Muy bien. Y allí va Martínez. Precisamente el Colo Barco lo viene buscando. Había ganado la cuerda, comete infracción. El hombre del Brighton, tiro libre. Está picante además el partido ya. Sí, claro. Barco no hizo nada acá, ¿eh? Upa, ahí, no. Le tiró un pelotazo el 6. Ortega. Ortega. Y sí, está bien sí, echado. Perfecto. Está bien echado. Perfecto. Está bien echado. Se compró un problema. Lo bien que estaba jugando. Ahora, los argentinos deben salir de la escena, no comprarse ningún problema, no provocar ninguna situación para que el árbitro compense, pero está bien echado Ortega. El árbitro lo vio tirarle el pelotazo, eso es de tarjeta roja. Tiró un pelotazo a la nuca. Ahora. A Barco también, ¿eh? No. Expulsado el Colo Barco. ¿Y a Barco por qué? Porque no tomó ahora la decisión de Barco, claro, ¿eh? Bueno, hay VAR y el VAR puede intervenir. Lo de Ortega es clarísimo. Además de la ausencia para lo que queda de partido. Recordemos que roja directa automáticamente te deja fuera del segundo partido y posiblemente del tercero, claro, si son dos fechas. Bueno, los dos con 10. No queda claro lo de Barco. A ver. Acá ese es el pelotazo de Ortega. Nada para reprochar. Okay, perfecto. Ahora, no entiendo por qué lo expulsan a Barco. Y como se trata de una de las cuatro acciones en las que puede intervenir el VAR. Gol, penal, confusión de identidad y expulsión. No hubo llamado por la expulsión de Barco. Quizá pasó algo que el árbitro vio
y nosotros no sabemos. Tal cual. Y todavía la transmisión oficial no lo ha mostrado. Lo de Ortega, no hay duda, le tiró un pelotazo. Ahora lo de Barco, veremos ahí, Fer, si tenés alguna información. Quedó Valentini de 3 y X Fernández de 6. Y así está lo que les decía Juan. Sí, Fer, si no lo resuelven con las imágenes, te lo encargamos como tarea para el entretiempo. Falta muy poquito, 30 segundos más lo que se agregue. Argentina que busca ponerse en ventaja ahora. Echeverry, dominando el diablito, no tenía muchas opciones. Esforza. Velasco de 5. Ahí está el 8 con falla en la base. Toque corto con Almada. Nardoni, Almada. Se va a acercar Solari. Rebote la Solari, dos toques, ahí va. Almada. Esperando Esforza. 4 más. Muy bien, hasta los 49 entonces. 45 clavados de 49. Echeverry. La pelota al centro. Echeverry que fue a buscar. Se la rebotaron Barro y Peale. El diablito. Oh, un desvío y tiro de esquina para la Argentina. Ah, Barco. Ah, no, está perfecto. Ahora sí. Listo. Nada para discutir. Barco había hecho lo mismo con Uzcategui. Esa imagen no la habíamos visto. Claro. Es más, tendría que haber expulsado primero Barco. Sí, sí, claro, es como le muestra primero la roja Ortega. Es igual, ¿eh? Va a buscar la pelota por arriba, va Valentini. Insólito, ¿eh? Sí, en insólito, esta instancia. Insólito. Soy el director deportivo de Brighton y tomo nota. Cuando llega, le digo, lo primero que le digo, ¿eh? Vení, vení, Valentini. Esto no, ¿eh? Esto no. Esto no. Porque además es un impacto negativo para el equipo. En este partido no lo va a contar para lo que viene. Tiene la variante de Esquivel, el ex Unión, el Atlético Paranaense, que ha jugado de central en línea de 3 el otro día como central izquierdo, pero ha jugado de lateral en línea de 4. La jugó rápido Almada, aparece Castro, pide por adentro Almada. Castro. Otra vez Thiago. Viene Almada. Dudo en dar el paso hacia adelante Echeverry. Presiona Almada. Recupera la pelota Martínez. La quiso tirar larga. La carambola lo salvó a Valentini. Pegó Martínez en última instancia. Laterales para Argentina. 46 y medio de 49. Fernández. Juan Esforza. Abierto está Nardoni. Luján. Solari. No lo van a dejar girar. Pida Solari otra vez, vaya a buscarla. Falta. Agarraron del brazo. Y allí va Thiago a cobrar ese tiro libre. Vuelve arriba fastidioso a su área. Quedará poco más de un minuto y medio. El partido igualado 1-1. Se puso en ventaja Martínez y lo empató de manera insólita. Argentina con gol en contra de Vivas. Dos goles accidentados, en definitiva. Sí. Yo creo que le quedó corto. 4 minutos de descuento. Podrían haber sido 5 o 6. Bueno, buscarán una de las últimas, si no la última del primer tiempo. Argentina por arriba. Deja uno en el rebote, que es Echeverry. Va al centro, a la área, al punto penal. Echeverry. Le enganchó mal Echeverry. Revienta como puede el conjunto venezolano con Segovia y a correr ahora Bolívar. Si la cambia toda te complica. Bolívar tocó cortito, no se animó. Falla Rivas. Buena salida de Luján. Protegiendo la pelota argentina ahora. Pegó en Echeverry. El rebote favorece al conjunto local. Va a buscar Segovia. Segovia la metió por abajo para Bolívar. Hermano a mano. Bolívar, rey. Si hubo error en el gol. No, atajadón. Atajadón ahora. Atajadón porque estaba habilitado además. Un error de concepto de querer meter un cambio de frente de zurda y presionado. Vio el pase, pero era difícil darlo. Y es un atajadón de Bray. Con la cara. Poniendo todo el cuerpo sobre Telasco Segovia. Viene el arquero, Que tiene, por lo menos en este, le pregunta la... preolímpico, esa irregularidad de alternar estupendas atajadas con errores decisivos. Sí.
Le pregunta al árbitro si está ok. Le pulgar arriba para Bray. Muy bien. Una de cal y una de arena. Y esta sí va a ser la última bola del primer tiempo. El centro al área pasado. Atento para meter la cabeza. Allí estaba Luján. La pelota se va a ir por el costado. Será lateral. También había cabeceado Luján. El árbitro dice, no hay más tiempo. Se acabó la historia. Nos vamos a descansar. Venezuela y Argentina están empatando 1-1. Lo vivís en D Sports. Estamos con Juan Pablo Barqui y Fernando Sis. Interesante primer tiempo que analizaremos después de la pausa. Los goles de David Martínez con mucha complicidad de Bray. Y lo empató Argentina con gol en contra de Carlos Vivas de manera insólita. Pausa y regresamos. Razón 1000. Somos los reyes oficiales del póker online en Colombia. Autoriza Coljuegos. En el 2023, con DirecTV, D-Go, vivimos alegrías, emociones, adrenalina y momentos que solo se disfrutan en vivo. En D-Sports compartimos toda la pasión del deporte. Sí, solo por ser cliente de DirecTV, D-Go, viste todos los partidos de los grandes eventos del año. Encendimos los motores del canal exclusivo, dedicado las 24 horas al deporte tuerca. Y seguimos con lo mejor del combate en D-Sports Fight. Disfrutamos de los shows de los artistas del momento como si estuviéramos ahí. Y también nos informamos en D-News. Y para cerrar el año llegó Gran Hermano. Este año tendremos más fútbol, más Gran Hermano, más estrenos. Sigamos compartiendo juntos lo mejor del entretenimiento este 2024. Razón 361. Patrocinamos la Cele que pone a bailar a toda Colombia. Autoriza Coljuegos. En DirecTV queremos asegurarnos de que cada momento en familia sea especial. Por eso te presentamos Contacta Health, un servicio que cuida la salud de todos desde casa. Tendrás acceso a expertos médicos desde tu celular o computador. Pide tu cita, selecciona fecha y hora y Contacta Health se encargará del resto. Con DirecTV y Contacta Health sabemos que la salud y el bienestar de tu familia son lo más importante. El gran candidato va por todo y quiere avanzar un paso más en busca de su objetivo. Copa de la Reina, cuartos de final, Barcelona, Sevilla, miércoles 7 de febrero, en vivo, D-Sports 2 y también disponible en D-Go. Vinicius, el arco, tapó el arquero, y está el primero, tapó Dimitrescu. Arquero de milagro. Tiene gol de Mandón, que le pegó. Y está Cabona. Y tapó el arquero Ferreira. Se dio vuelta de pal, tapó el arquero. Supera la barrera, manotazo de Jorgensen. Vamos a hablar de América, que fue el equipo boom, porque ganó el clásico, pasó por encima del Atlético Nacional. Y Farías se lleva un aplauso en su debut. Los sistemas de juego se arman de acuerdo a la capacidad del jugador, siempre por convicción y nunca por imposición. Está fallando en su comunicación con la gente y eso lo tiene que corregir para su experiencia. La gente cuando pierde no quiere escuchar explicaciones ni fundamentos tácticos o estratégicos. La gente lo que quiere escuchar es autocrítica pura y dura, y entre más dura, mejor, para que la gente quede muy tranquila. Lo que pasó con la Sub-23, otro papelón, otra derrota más, yo no lo puedo creer, la verdad, no lo puedo creer. De fútbol se habla así. Lunes, en vivo, D-Sports. Y también disponible en D-Go. Muy bien, estamos de regreso en la pantalla de D-Sports con Juan Pablo Barqui, Fernando Sis, Fer, lo que te haya quedado en este entretiempo. Me imagino el banco de Argentina cuando se dieron cuenta que también iban a expulsar a Barco, ¿no? No sé si vieron antes o después el pelotazo. Nosotros vimos la cosa invertida de cómo fue en realidad. Me dirás vos. Aquí, mientras tanto, compartimos algunas estadísticas. Remates totales 6 y 4. Remates al arco 3 y 1. Tiros de esquina 4 y 3. Un offside para Argentina, ninguno para el conjunto venezolano. 7 faltas cometió el equipo argentino. 9 el local. 60-40 la posesión a favor de la Argentina. Fernando.
Sí, el banco argentino se dio cuenta inmediatamente que iba a ser expulsado Valentín Barco. De hecho, lo mandaron a Valentini a jugar de lateral izquierdo improvisado a ver si van a hacer algún cambio. Antes de que termine el partido, Lucas Rodríguez Pagano y Mascherano hablaron entre ellos y se fue hablando el asistente de Javier Mascherano con Federico Redondo. Señal que se viene el volante central de argentinos, lo veremos ahora. Bien, Fer, impecable. En un ratito estamos volviendo por allí. Hacemos una nueva pausa y al regreso, Juan Pablo Barsky y lo mejor de los primeros 45 minutos. Razón 834. Patrocinamos las guerreras del fútbol colombiano. Autoriza Coljuegos. Muy buena instancia de trabajo colaborativo, de juntos ver cómo construimos un mundo mejor, cómo damos soluciones para el desarrollo humano. Y para nosotros como SQM es una tremenda oportunidad de poder trabajar en conjunto, trabajar colaborativamente y vernos de igual a igual, porque somos personas que buscamos la felicidad, buscamos desarrollar nuestras capacidades en una vida y podemos potenciarnos entre todos. En DirecTV queremos asegurarnos de que cada momento en familia sea especial. Por eso te presentamos Contacta Health, un servicio que cuida la salud de todos desde casa. Tendrás acceso a expertos médicos desde tu celular o computador. Pide tu cita, selecciona fecha y hora, y Contacta Health se encargará del resto. Con DirecTV y Contacta Health sabemos que la salud y el bienestar de tu familia son lo más importante. Dos duelos memorables que mantuvieron el suspenso hasta el final. Samudio, el arquero, Ábalos, gol. Y se resolvieron desde los 12 pasos. Sigue Arminio, Silva, Anthony Silva, Jiménez, Ospina. De Sports Historias, definiciones agónicas en la Copa América. Miércoles, The Sports, y también disponible en DGO. Vamos a hablar de Larry Joe Bird, the Larry Legend. Ladies and gentlemen, Larry Bird. Un juego de inteligencia superior sigue siendo una referencia para la NBA y hay muchos videos, muchas historias alrededor de su IQ, de su conocimiento basquetbolístico. Gotta love to watch Larry Bird in action. Larry gana el novato del año en la temporada regular, pero Magic termina siendo MVP de la final y campeón con Lakers. Y esa rivalidad termina salvando a la NBA. Y Larry se transforma en Legend. Hilos, Larry Bird, viernes, The Sports, y también disponible en DGO. Información, actualidad, análisis, noticias. El resumen deportivo más completo del continente. The Sports Noticias. Lunes a viernes, en vivo. The Sports. Bueno, 1-1, Solari tiene pase atrás con Thiago, clank, y la espalda de Rodríguez, que fue determinante porque se encargó de neutralizar casi todos los ataques del equipo argentino. Me gustó Argentina hasta esta jugada. Una muy buena combinación entre Bolívar y Martínez, desarticulado el sector derecho de la defensa, Nardoni y Luján. Y después no había compañeros desmarcados. Está como 9 la Cava, pero Martínez, que se había tirado a jugar ahí de buen izquierdo, le apunta al arquero y Bray termina colaborando con la causa. Saltamos al 38. Esos 20 minutos fueron de un control venezolano en el juego respecto de imponer las condiciones, con alguna chance argentina,
Y llega esta jugada, fútbol en estado puro. Tras intentar, terminás marcando un gol sin patear al arco. Barco y Martínez. Lo que es una falta. Primero vemos el pelotazo que le tira Ortega a Barco. El tema es que antes Barco le había tirado un pelotazo al defensor, acá, a Uzcategui. ¿El de Barco fue más liviano? Sí. Desde el VAR le avisaron. Mirá que el 3 también tiró un pelotazo y se fueron los dos. Quedó X y Fernández de 6. Yo creo que Argentina deberá ajustar ahí. Seguramente entre Esquivel, porque X Fernández debe jugar en el medio. Y también creo necesaria la presencia de Federico Redondo en la mitad de la cancha. El tema es a quién saca, hacia Solari o Echeverri, para que entre Esquivel. Yo creo que Echeverri con espacios, por lo menos tiene 15, 20, 25 minutos más para hacer daño. Sí. Nos ponemos a jugar como entrenadores. Esquivel por Solari para devolver a X en la mitad de la cancha. Y Redondo pone fuerza. Final abierto, Juan Pablo, sin dudas. Sí, claro. Tras la pausa, segundo tiempo. No pueden dejar pasar la oportunidad. Euroliga. Y a la mejor tasa del mercado. Conoce lo fácil que es entrando en Banesco.com. Y recuerda, si es remesas, es con Banesco. Banesco, contigo. Líder. Una historia llena de premios y récords logrados. Y con más de 60 años de experiencia. ¿Qué? ¿Pensaron que estaban hablando de mí? No, ese es Betson. Regístrate y juega. Betson, una apuesta hace la diferencia. Este cero kilómetro sigue buscando dueño y puedes ser tú. Recarga y gana con Simple TV. La mejor manera de empezar 2024 es estrenando. Televisores, tabletas, laptops, teléfonos y más. Sigue recargando. Por cada 100 bolívares tendrás un ticket para participar. Quedan más de 500 premios y el carro cero kilómetro. Recarga y gana con Simple TV. Así de simple. Y llegó el deporte rey. Es la hora de vivir el fútbol. Disfruta de tus jugadas deportivas de una manera fácil y segura. Regístrate con solo un clic y comienza a ganar dinero a montón. Con sellatuparlay.com. En Forum, el fútbol no se juega, se vive. Patrocinante oficial de la Vinotinto. Te apuesto sabe que la pasión por el fútbol está en todas partes. Y en cada lugar tiene un nombre diferente. Unos la llaman garra, fuerza, furia y otros corazón. La pasión lleva nombre de ciudades, guerreros, escritores, héroes y poetas. Aquí hay pasión desde el nivel del mar hasta las alturas. Toda esa pasión hoy se llama Liga 1, te apuesto. Estamos comprometidos con la selección y ahora también con la Liga 1. Te apuesto, tu pasión en todo lugar.
Bien, estamos de regreso esperando los segundos 45 minutos. Nos mirábamos recién porque veíamos unas imágenes, sí, como Pablo, de alguna salida que es sorprendente. Sí, veíamos caminando a David Martínez en zapatillas. Ahí está. Ahí, mira, está. Con una venda. Confirmado no sale, ¿eh? No será parte de Venezuela en el segundo tiempo. Gracias a mi amigo Ignacio Benedetti, uno de los mejores periodistas venezolanos, que me cuenta, ¿te acuerdas de aquellas camisetas de Athletic Bilbao? Sí. Es del Colegio San Ignacio de Loyola, porque los sacerdotes vascos fueron grandes impulsores del fútbol en Venezuela. Sí. Gracias a Ignacio por este aporte, analista de lujo que tenemos en el continente. ¿Sabes que David Martínez tuvo algún acercamiento con Lanús? Lanús. El representante en ese momento prefirió la posibilidad de Ajax, que luego no se concretó. Finalmente, claro, fue transferido al Los Ángeles Fútbol Club. Bueno, Fer, ¿qué tenemos de los cambios? Un solo cambio en Venezuela, sale con una molestia en la pierna izquierda. El 17, David Martínez, en su lugar ingresa el número 5, Emerson Ruiz. Ruiz a la base, ¿no? El mediocampista, en el lugar que dejó el expulsado Ortega. Sin dudas. Y arrancó la historia nomás, segundo tiempo en marcha. Argentina 1, Venezuela 1. Los dos con 10 expulsados. Ortega en el local y Barco en la Argentina. A propósito de eso, excelentemente bien expulsado. Sí, sí, alguien dirá, pero podría haberlo resuelto con una amarilla, pero son dos pelotazos, uh-huh, uno más fuerte que el otro, pero no le puedes tirar un pelotazo a un rival. X de 6, ¿eh? Argentina no ha cambiado, Nardoni de 4, Luján y X en la saga, Valentini de 3, ha jugado en esa posición en Boca. Thiago de 8, Sforza de único 5, Echeverri de 10, Solari y Castro, un 4-3-2 por poner el número telefónico. Lo de Venezuela es más un 4-4-1 con Ruiz, el número 5, en la base con falla. Telasco Segovia abierto ahora en la derecha. A ver, estaba el pelotazo largo, no va a llegar, se terminó la cancha para Castro. Nardoni también colaboraba, Juan. Claro, Telasco Segovia y Lacava abiertos. Y arriba Bolívar, un 4-4-1 para poner el número telefónico. Con la variante del ingresado Ortiz por Martínez. Va a salir del fondo Rodríguez. Ruiz. Haciendo de Ortega, como bien les explicaba Juan. Ocategui. Ruiz. La tira larga Ruiz al vacío. No había nadie. Saldrá el zaguero central argentino. De emergencia. Estamos hablando de X Fernández. Y aquí está Sforza. Otra vez X. Abierto lo tiene a Valentini sobre la izquierda, parte superior de su pantalla. Valentini, perfilado Valentini, decide tirar el pelotazo y le sale bastante bien. Cuidado con esto, venía Ruiz, se queda con la pelota. Rodríguez. Otra vez los protagonistas del gol en contra. Sí. Vivas y Rodríguez. Saca Vivas, hablando de él, que además es el capitán. Va a buscar la... Fernández. Bray. Cuidado. Nardoni. Paralelo a la raya. La mejor decisión que pudo haber tomado. Salir por ahí. De todas maneras consigue un lateral. Ay. Julián. Estuvieron muy cerca de un replay, ¿eh? Sí. En Argentina se mueven todos menos Lucas Esquivel y Marco Di Cesare. Muy bien. Lo dicho en la previa, Fer. ¿Llegan al jueves o al domingo derecho? La idea es que intente llegar Joaquín García el domingo. Y la idea es que si Marco Di Cesare esté disponible para el jueves. Te había interrumpido, Juan, perdón. No. Muy buena combinación recién entre los tres mediocampistas argentinos. Almada, toque corto, la aguanta Solari. La pone abajo de la suela, quiso dar el rodeo. Entre Vivas y Ucategui, le dijeron que no. Sale Ruiz. A rebotar la vino Segovia. ¿Decía Fer que no se está moviendo Esquivel como posible reemplazante? No, los únicos que no se mueven son Juan, son justamente Esquivel y Marco Di Cesare. Bueno. La dejaron cortita y allí va a buscarla Castro. Falta para mí, todo pelota, dice el futbolista venezolano y el árbitro dice lateral. Cortó bien Vivas. Sí. Muy bien. Todo pelota. Timing perfecto. O sea que no figura, por lo menos por ahora, en el plan de Javier Mascherano,
correr a Valentini de central y moverlo a X en el medio. La variante ahí cantada es el ingreso de Esquivel. Esquivel claro. De 3, Valentini vuelve de 6 y X en la mitad de la cancha. Y eso también te habla del partido que viene, porque a Barcos no lo tenés. No. Entonces, ahí va a estar la duda. La entrada mal, fuerte. Muy mal. A ver, ¿de qué color? Amarilla. Bueno. Amarilla para Telasco Segovia. Sí, está bien. Le pega más con el segundo pie que con el primero. ¿Sabes? Con el primero no lo toca, sí. En el segundo sí, en la continuidad del movimiento se lo lleva puesto. Así termina juzgando la imprudencia del jugador venezolano. Sí. Imagen de Telasco Segovia, top 3 de este equipo, sin duda. Toque corto y aparece Sforza. Se la rebota bien Almada. Además de rebotársela, le marca el pase y va saliendo con X. Definitivamente en campo contrario y de 3. Valentini. No se animó. Volvió atrás. Sforza. Va a pasar Luján. Sforza. X. A buscarla vino Almada. Tenía que venir a hacer lo mismo. Claudio Echeverri. Almada. Acompaña Echeverri, ahora Valentini. La quiso jugar por la raya, rebotó, consiguió el lateral. Valentini. Lateral largo, buscando la posición de Solari. Segovia. Toque atrás. Saliendo ahora el conjunto venezolano con falla. Y aparece Rivas. Pasa falla. Rapidísimo pasó falla. Fácil para Valentini esta pelota. Sí, y no lo premió arriba. Se apuró con ese pelotazo. Hablando de pelotazo, viene uno para Solari. Tiene todo controlado Ferro. Amortiguó bien. Y va a salir su compañero. Rivas. Le pasa falla. Alguien grita tranquilo. Para que no haga la de recién. Claro. Me gustaron los primeros toques de Ruiz en Venezuela. Un 5 posicional. Que tiene bastante claro todo, por lo menos en este arranque. Falla, se le devuelve de primera a la Cava. Buena secuencia de pase de Venezuela. Sí. Los toques hasta que rompió la regla aquí. Falla. Se vienen Aaron Quirós y Baltasar Rodríguez. Bueno, ahí está la variante. Que juegue Quirós de 3, que lo ha hecho. Y además ganás mucho en la pelota parada ofensiva también. Quirós tiene gol. Tiene gol. Quirós ha jugado de 6 en Banfield, pero empezó de lateral izquierdo. Por eso no contaba con Esquivel. Y era Quirós la variante. En un momento peleaban con el chico de 6, que después fue Godoy Cruz, le perdió el rastro. Un zurdo que jugaba muy bien en el taladro. Pero Aaron es de selección, claro está. Equi. La pelota corta para que venga a buscarla. Nardoni, le abrieron ahora para Solari. Solari centro, sí, Solari no bajaba nunca. Se molestaron entre compañeros. Le va a quedar la pelota a Sforza, le va a pegar Almada. Tardó tanto en acomodarse que la tiene que abrir otra vez. Va Solari, Solari al arco, Rodríguez. Bueno. Qué bien Almada, porque no pateó al bulto. Tenía un tipo demasiado encima como para intentar el remate. Hizo un rodeo y encontró una opción mejor. Gritaron. Quirós por Sforza y X adentro, al medio. Argentina lo necesita X Fernández en la mitad de la cancha. Y para mí el cambio debe ser por Solari. De Baltasar, sí. Sí, el de Baltasar Rodríguez. Sí. Baltasar tiene gol, ha hecho un muy buen preolímpico jugando en posiciones y con funciones distintas. La tiran larga y allí está esperando Bolívar. No pudo controlar, estaba demasiado solo. Sforza. No se va la pelota todavía para hacer los cambios. Porque además, jugando con 10, si no querés resignar peligro, el segundo delantero tiene que desdoblarse en las funciones de 8-7. Y Baltasar puede hacer eso. Yo, para no sacar a Echeverri y Almada, me parece que todavía ese tándem creativo. Hay para dar. Sí, tiene unos minutos posibles. Parecía falta de Rivas. Pelota, dijo el árbitro. Sale Ferro. 53. O
por lo menos 15 más. 10, si me apurás. Se enoja Rivas con el árbitro porque el lateral es para Argentina. ¿Esforza? Dale. Esforza y Echeverry van a salir con el número 13. Juan Esforza con el 11. Claudio Echeverry ingresan con la 14. Aaron Quirós y con la 16, Baltasar Rodríguez. Bueno, la de Quirós por Esforza estaba cantada para tener a X en la mitad de la cancha. A mí me hubiera gustado. Se retira con el número 13, Juan Esforza. Que Echeverry estuviera por lo menos 10 minutos más, 15 hasta el 70. Pero no desapruebo para nada el ingreso de Baltasar Rodríguez, que además de sus condiciones ha mostrado personalidad para imponerse en registros diferentes y en contextos diferentes. Venezuela, con la salida de Ortega, perdió ese orden, más allá del buen ingreso de Ruiz, pero sobre todo perdió el peligro, la amenaza permanente de David Martínez, que es un jugador diferente. Si había uno que vos le dabas a elegir a Mascherano que salga del rival, sin duda será Martínez. Sí. A salir Luján, le va a quedar a Nardoni. Nardoni, linda la diagonal, siga. Nardoni. Bueno, Ruiz. Bien, Ruiz, ¿eh? Muy bien, entró bien. Lo trabó bárbaro. Ruiz otra vez. Otra vez, sí. Falla. Aparece Bolívar y a correr. Viene cerrando Valentini, que volvió a la saga. Valentini, impecable. Impecable. Jugado muy bien Valentini hoy, ¿eh? Sí. No, a la cancha Kelsey, delantero. Que perdió el puesto con Bolívar durante la competición, pero tuvo una... buena presencia. Se viene un cambio en Venezuela. Con goles. Se va Bolívar. Dale, Fer. Exactamente. Se va al 11 Giovanni Bolívar, ingresa con el 9 Kevin Casey. No le gustó nada el cambio Fera Bolívar, ¿eh? Lo miró como diciendo yo, sí, vos. Ahí ingresa Casey, se va Bolívar, el cambio en la selección de Venezuela, el primero táctico, el otro, recordemos, por lesión de David Martínez. Señor el zurdo Martínez, que directamente apareció en zapatillas. Bueno, el Shakhtar Donetsk. Kelsey. Ya pisa Europa entonces. A ver. ¿Va a venir el centro? Sí, centro al área. Pasadito quería Kelsey en la primera. Ay, ay, ay. Se enoja Ferro. No Ferro, en definitiva, si era Kelsey, no tira un gol. Cosa de locos. Qué cerquita que pero pasó. Pero atinó a poner el pie con reflejo de delantero. Sí. No. Y le ganó a Valentini. En una intervención que denota su oficio o su vocación atacante, porque no había otra forma de definir. Era poner el pie y dirigirla ahí. Revienta Luján. Más allá de la bronca de Bolívar, es un buen cambio. Sí. De Venezuela. Sin duda, se cayó solo. Él se hizo el gol contra Ecuador, partido terminó empatado 1-1. Quiere Solari, la meten por abajo. A ver esta, aparecía Baltasar, otra vez por adentro quedó Rodríguez. Se la entregó Mal Castro y va a salir ahora el conjunto venezolano. Por la izquierda siempre es con Rivas, Rivas se confunde y la mete por adentro. Ferro, Rivas, resolvieron bárbaro. Ruiz, se fue un dueño y tiene otro, Ruiz. Pensamos que el dueño del equipo era Ortega. Sí. Era Ruiz. Mucho aplomo. Debe ser una característica también, el trabajo del entrenador, ¿no? Sí. Lo pierde el centro. Inteligente. Y como falla, se le arriba, la aguanta contra la raya, lo presiona. Y pasa la línea de la pelota Solari, después no. Después le deja el problema a Nardoni. Viene el centro, no prospera. De la cava. Almada. Propone la salida por la izquierda con Aaron ahora. Quirós. Mete el freno Quirós. Lo tiene a X. Volvió a la saga Valentini, Juan. Claro, Valentini con Luján. Quirós y Nardoni de laterales. Daniel acaba. Partido que hizo Venezuela para defender a X Fernández, para neutralizar su influencia, es de muy buena lectura, de buen scouting. Telasco Segovia. Ahora está más cerca Falla, porque Telasco se fue al costado derecho. Pero X no jugó cómodo jamás. Más allá de su intervención como zaguero,
por la expulsión de Barco, corriéndose Valentini a jugar de lateral izquierdo. Lo clarificó muy bien. Claro, se desespera ahora Valinho. Cuando arremete Argentina. Lateral para el conjunto de Mascherano, seguido por Ferro. Nardoni para el saque de manos. Mete Nardoni, va Juani. Quedó adentro Baltasar. Excelente el quite. Para salir de Rivas, otro que me gustó. Rivas la tira larga y a correr. Y viene Kelsey mano a mano, cara a cara con Blay. Enorme el arquero argentino. Era gol de Kelsey. No hay duda, tiro de esquina, Juan. Y el arquero dice, cuéntenme más que la primera, las dos siguientes. Gran pase, gran pase. Para Kelsey, que tiene tiempo y la cruza bien, ¿eh? Pero el arquero Blay tiene una gran atajada. Los dos centrales demasiado fácil después de ese muy buen cambio de frente de Rivas. Bueno, offside me parece, no sé, sí, no hubiera sido todo, ¿no? Exacto. Bueno, igual se la contamos, sí, ¿eh? Claro, no, no hay que contársela porque sí. Más allá de que sacó a Argentina, para él es una señal de confianza. ¿Qué te parece? No cualquiera se repone después de ese rol y eso hay que marcárselo también. Baltasar, Rodríguez y la pelota. La apertura para Nardoni, se juntan los de Racing, la dejan por adentro. Gira Almada y pegale. Almada la metió por abajo, qué bien la hicieron. Va Solari, Almada, ¡gol! ¡Gol! Argentino Almada, qué bueno que no me hiciste caso en la primera que te dije, pegale, Thiago. Le hicieron bárbaro, señoras y señores. Ahora Argentina lo da vuelta y lo gana 2-1. Es un fenómeno, Thiago. Es un fenómeno. No, Thiago no va a patear jamás al bulto. A ver si hay alguna provocación. Sí, festejo. No, lo fue a festejar con los familiares que están arriba en la parte superior. No, lo acechó al asistente de Valinho, porque había, que se había quedado con la acción anterior. Albin, le marcó roja al asistente de Valinho. A Damián Albin, al entrenador de arquero. Pide mano. Damián. Venezuela 1. Ahora, Thiago arma la jugada solo. Primero vamos a ver si el gol se convalida. Por no patear al bulto, se toma un tiempo, la defiende. Acá no hay nada. Define. Esa mano no traza en línea porque yo no veo offside de ninguna. No veo nada. Con este plano es muy difícil, pero no hay infracción. No, Juan. Se quedan enganchados con la jugada anterior, con la llegada de Casey, la toca Bray. Con esa jugada se quedaron enganchados. Por eso la protesta enérgica de todo el banco venezolano. Porque cobraron saque desde el arco y no contemplaron que el arquero la desvió. No hubo fuera correcto de juego. Correcto, se quedaron enganchados con ese juego y por eso la roja para Damián Albin. Claro, nosotros con lo que vimos acá pensamos que habían cobrado fuera de juego porque tenían una red. Claro, porque fue bastante evidente el manotazo de Bray. Mirá vos como Bray salvó el 2-1 y Thiago armó el 1-2. Después, ojalá que la transmisión ponga una serie de repeticiones para ver la jugada que hizo Almada, más allá de algún rebote que favoreció al ataque argentino. Exactamente. Es sabio, Thiago, 4-4-1 Argentina ahora. Solari retrocede delante de Nardoni y Baltasar delante de Quirós. Porque en definitiva terminamos viendo lo que quería el juez o lo que estaban chequeando, claro, en ese momento, pero no vimos la repetición de la jugada por la artística de la transmisión, básicamente. Sí. La imagen de Castro va a salir del fondo Argentina con Bray. Aparece Valentini. Aaron, mete Quirós. La hizo rebotar en Segovia, que ahora está recostado sobre la raya, lo dijo hace rato Juan Pablo, y ahora habrá lateral para el conjunto argentino. Intensifica Federico Redondo para venirse al campo de juego. Ahora en otro registro, más control, más pase. Se viene Argentina y a correr con Baltasar por adentro. Lo tiene Solari. Si la cambia Nardoni, toda, pasó Nardoni. Va Baltasar, no lo vio nunca. Baltasar, son dos que lo marcan. Se apoya atrás. El remate desde afuera, que no prospera. Se va muy lejos. No lo vio. No pudo ver ese pase.
Y ahí le pide disculpas. Yo creo que va a salir Solari cuando entre Redondo. Va a equiparar un poco, ¿no? Va a equilibrar. Sí, vas a tener un pase más. El tema es que Solari te retrocede por la derecha, algo que seguramente hará Baltasar. Ahora está volviendo Thiago delante de Quiroz y Baltasar está en el eje con X. Quizás vengan X Redondo a jugar en la base, Baltasar retrocede a un lado y Thiago del otro. Para que quede Castro por ahora, porque claro, tenés la variante también de... Te entregó en un momento. Sí, sí, sí. Lucha no intensifica, Fer. Se va Solari. Sí, se va con el número 7. Solari ingresa con el número 5, Federico Redondo. Cuyo segundo apellido es Solari, por su mamá, Natalia. La hija de Indio Solari. Claro. Así se conocieron Fernando y Natalia cuando Jorge era entrenador de Tenerife. Se jugaba Fernando Redondo ahí. Qué dinastía, ¿eh? Ya hace el gesto de la línea de cuatro, Fede. 4-4-1, clarísimo. Arriba Castro, a correrlos a todos hasta que se canse. Baltasar abierto en la derecha. Redondo y X en el eje. Castro, lo tiene cerca Nardoni, falta sobre Castro de Ruiz. Le cobró mano al futbolista argentino. Que tomó la pelota con sus dos manos. Se resuelve con tiro libre para Venezuela. Va saliendo el conjunto Vinotinto y aparece adentro ahora Segovia. Adentro y en campo propio, saliendo como un 5. Haciendo de Ruiz. La cava. Ojo que pasa arriba, la cava. Le puso el cuerpo a Nardoni. Ah, ¿esta sí es falta? Bueno, si esta es falta, la anterior, en otro lado. En idéntica posición, pero en el sector opuesto, también. La inventó la cava. Pero son cosas que pueden pasar en un partido. Lo de este chico, con la tajada a Kelsey. Sí. Hay que contarle todas, ¿eh? Pobre Bray, que había estado fallón contra Uruguay, que concedió el primero. Tuvo dos atajadas de mano a mano, una haciendo la de Dios. Exactamente. La del primer tiempo. Pegó en la cara. Partido con los dos arqueros protagonistas. Balacaba. Toma una zona argentina, una mixta. En realidad, a ver. ¿Nos va a sacar el área? No. Se van a quedar ahí. Cuidado los manotazos, va al centro de la cava. Entiende todo y saca antes que nadie Valentini. Y otra vez la cava que siempre está en el barullo. Qué bien la sacó Valentini. No era fácil porque además la sacó con la zurda. Y esas jugadas pueden terminar en gol en contra o con un rebote hacia un rival bien ubicado para capitalizar ese despeje. Julián. Creo que estábamos tratando de interpretarlo a Mache. Ahí cuando la tenemos jugamos, le dijo a claro. Sí, Fer. Golpe en la cabeza. ¿Para quién? Para Santi Castro, acá, pero sí, el árbitro diga, siga, se levanta. Ya el jugador, nuevo jugador de la Serie A, del Calcio. Ahí está. Me parece que para estos lanzamientos. 67 van. Uy, cuidado con esta Bakelsi. Menos mal que no pudo controlarse, la llevó de taco y se le terminó la cancha, Juan. Y en algún momento va a entrar Gondú también para ese registro. Falló en el cálculo. Luján. Y Kelsi quedaba óptima posición para pararla y patear. No controló bien. Va a salir Bray, pide corta esa pelota Valentini. Se perfila como para sacar el pelotazo largo, pero va acompañando Quiroz. Vino a buscar la Almada, la aguanta Almada, lo presiona bien Ruiz. Le termina robando Segovia, se recupera. Aaron Quiroz, impecable Aaron, impecable. Almada. La pueden cambiar toda para que vaya a Nardoni. Se junta con Castro a buscarla Baltasar. Rodríguez al arco. Uy, qué buena. Sí, porque vos ves a Thiago Almada abierto y con un pase más simple en Nardoni, pero se tuvo confianza y la ejecución fue muy buena. Fue muy buena.
Si entraba, me parece que su homónimo Rodríguez, el arquero, no llegaba. El cierre de Luján. Está teniendo lío Luján. Sí, ahí, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Kelsi lo está exponiendo. Fíjate cómo Kelsi ataca sobre Luján. Lo busca el 15. María Segovia, va a venir el centro, muy pasado. Y todo controlado en el fondo. Argentina va a sacar Nardoni. La sobró Nardoni. Salió bien. Baltasar, Nardoni. Se conocen muy bien. Valex Unión. Puede tirar la larga para Castro. Se frena. Lo va a esperar a Baltasar. Por adentro, Redondo. Pida, Fede, pida. Sí, sí, para esto entró Fede, para pedirla. Tocar y hacer jugar al resto. Y sí se puede, que baja de la tribuna y va saliendo Valentini. Redondo. Controla Federico. Todavía no es suficiente la oferta del Inter de Miami, ¿no? Redondo. No, todavía no. Por eso vuelve Redondo por ahora a Argentinos Juniors. Recordemos que el entrenador de Inter Miami fue compañero de Fernando Redondo, claro, en Tenerife. Tata. Sacando la pelota Vivas. El toque atrás. Sale Argentina por la izquierda. A ver esta. Se ofrece Castro. En realidad Castro se corrió para que pase Aaron. Y ahora sí, Aaron la descargó. Va Castro. Quedó de nueve Aaron. Tírasela. Muy difícil. Pero sale ese gol. La personalidad que tiene Quirós. Sí, es espectacular, ¿eh? Cumplidor de 6, de 3. O sea, Argentina controla el juego. Venezuela ha perdido mucho peligro con la salida de Martínez. Tuvo su chance con Kelsi y apareció Bray. Pero es fútbol esto. O sea, si vos mirás el desarrollo del partido, analizás el contexto, Argentina está cómodo. Sí. Pero también Venezuela estaba cómodo hasta que vino ese centro y la indecisión entre Vivas y Rodríguez. Y el partido lo empató Argentina sin patear al arco. En un error muy puntual. Me gustó mucho más allá del centro malo de recién Rivas también, ¿eh? Sí, sí, sí. Puso una pelota bárbara a Kelsi en la pelota que tapó Bray. Thiago. Siempre Thiago. Nardoni la mete por adentro. Le terminó saliendo un pase. Va Baltasar. Aparece Thiago. ¡Ay! Le quedó atrás la pelota. Sí. Ahí quedó atrás y la enganchó. Quiso pegarle en ese momento. No, y yo creo que hasta eso le impidió devolverse la Baltasar Rodríguez, que era la opción más clara para patear. ¿No ves? Argentina lo tiene cómodo el partido. En zona más de 3-1 que de 2-2, pero es fútbol esto. Y va a haber espacio, Juan. Sí, ya hay. Y la fatiga, sumala como factor. La acaba. Tres que lo marcan. Impecable el quite final de Nardoni. Segovia, incansable. La pelota se va por un costado lateral para Venezuela. Lo hará Rivas. La imagen de Fede Redondo. Telasco. La aguanta Telasco. La pone abajo de la suela. Pone muy bien el cuerpo Telasco. Se enoja Equi. Pero le hizo muy bien el futbolista venezolano Vivas, el que tuvo la desgracia en el gol en contra. Y así la salida con Ruiz, que entró bárbaro. El toque por abajo para que vaya la cava. Pasó. La tiro larga, la cava. Centro. Menos mal que Kelsi. Estaba en el primer palo. Quirós. Mete Aaron. Lo que lo debe estar esperando Julio César. Aaron. Bueno, Fer va a depender de cada técnico, ¿no? Pero digo, a partir del lunes que viene, el fútbol argentino estará con los brazos abiertos para los que tienen que venir por estos lares, ¿no? Solari, que fue el único que se expresó, dijo que al otro día que aterriza en Buenos Aires está a disposición. Olvídate. Almada. Mete Thiago, Almada. Se junta con Baltasar, le quedó a Thiago. Se va a acomodar Thiago. Gira Thiago. Termina perdiendo, pero no tenía opción. Buen quite de Equi. Impecable. Equi en el medio es otra cosa. Y ahora vas a ver que al lado de Redondo y con el desarrollo del partido va a tener más impacto, más influencia. Porque no están tan pendientes de él los venezolanos como sí con el 0-0, el 1-0, el 1-1. Ahora es X-Time. X-Time. Claro. Sale Luján. Ya está libre de nuevo. Cuestión de que lo vea. Es Celo Redondo. Al límite salió Luján. Le queda la pelota a Nardoni.
Pida Fede. Baltasar. Redondo. El tiki-tiki ahora de Argentina, Almada. Tiki solo. Ahí está, abriendo los brazos. Dámela. Dámela. Claro, además, entre líneas. Estaba entre los volantes y el sector defensivo. Redondo. Luján. Apareciendo en la salida Valentini, cerca del Aarón. Siempre bien ubicado Aarón. Anda a preguntarle a Julio César si no lo quiere tener rápido Aarón. Querido Fer, seguramente viendo el partido, el emperador le manda un abrazo gigante. Un abrazo enorme a Julio. Quería Segovia. La cava. La cava. Centro, cuidado. Ay. Fútbol. Ay. Armaron una muy buena jugada. Y otra vez que él sí me lo dio el gol. Es falla el número 14, el que ha aportado en otro registro respecto del primer tiempo, presencia y pases. Quedó Ruiz ahora como único 5. Con Segovia, falla la cava y Kelsey. Se va la cava, entra Hernández. Ingresa con el número 23, Luipe. Correcto, Juan Pablo, se va con el número 7, Matías Lacava, ingresa con el 23, Luífer Hernández. ¿Luífer es apodo o es el nombre? ¿O es un diminutivo de Luis Fernando? No, es Luífer Enrique Hernández Quintero. Qué hermosura ese nombre. Parece que Castro, nada más. Y se vienen Gondú y Panchito González en Argentina. Y se va a ir Thiago, me parece, ahí. Sí. Sí, para quedar simétrico con el 4-4-1, bien definido y dos tipos por las bandas. Baltasar Rodríguez y en el piso Santi Castro. Hombre de Newell's, Panchito González. Qué bien arrancó Newell's. Qué bien Ever Banega. 3 de 3. Madre mía, Ever Banega. La purísima verdad. Godecruz también tiene 3 de 3 en el argentino. Toldrá, que perdió a Tadeo Allende, que debutó ayer en España, el Celta. Dale, Fer. Como dijo Juan Pablo, se va al 10, Thiago Almada, ingresa con el 9, Luciano Gondú. Y va a ingresar con el número 17, Panchito González. Y se va a retirar, ya te confirmo quién más, en Argentina. Santi Castro, me imagino. Claro. Sí, Santi Castro para quedar 4-4-1. Baltasar, X, Redondo y Panchito González. Y Gondú de nuevo. Qué gol hizo Thiago. Ojalá la cámara o la transmisión, que estuvo más pendiente de una presunta infracción que no existió, después nos regale 3 o 4 repeticiones de la jugada del gol. Imagen de Panchito. Y ahora el capitán de Argentina es Redondo, ¿no? Correcto, la cinta como frente a Uruguay para Federico Redondo. En Más que Fútbol vamos a analizar las mudanzas tácticas del equipo durante el partido. Por ahora muta a un 4-4-1 bien definido, con dos jugadores de banda, Baltasar de un lado y Francisco González del otro, a perfil natural, ¿no? El diestro sobre la izquierda o pierna cambiada. No, van a pierna cambiada. Mira, Pachito está ahí zurdo sobre la derecha y Baltasar diestro sobre la izquierda. Toque por abajo, la aguanta Segovia. Corta. Y muy bien Fede Redondo. Quirós. Viene el centro de Hernández. Primera intervención del número 23. Máximo goleador del torneo 2023, ganado por el Deportivo Táchira. 18 goles. Y le dan una referencia. Es una segunda punta de buena definición que puede jugar de 9. Pero es mejor cuando está acompañado. Misma lectura dice el entrenador Baliño, porque juega con Kelsey, más allá de las necesidades, ¿no? De Venezuela de por lo menos empatar el partido. Se va rengueando Castro, trabajo para Tucho Villani y compañía, ¿no? Fernando. Sí, se va apretando los dientes y rengueando con la pierna izquierda. Ya tenía una contractura después del partido contra Uruguay. Y en Bolonia deben estar contentísimos. Lateral. Ferro. Abierto Rivas. No se anima a presionarlo Panchito González. La pelota que va a pasar por Segovia, la van a tirar por abajo. Buen anticipo, sale Redondo.
Bray. Que sigue dividido. Este gana. El libreto está permitido entonces. El cierre de Rivas, toque atrás, va Rodríguez, presiona Gondú, saca Rodríguez. La tercera que le erra la cancha. Sí. Ponele que esta se la damos, que es de emergencia, había que sacarla. Lateral. Para el conjunto argentino, que va a hacer Nardoni. Se hace el distraído Redondo. Vino el saque de manos, esperaba Panchito González, le queda Nardoni, centro, segundo, palo. La tiene que ir a buscar Aarón. Quiroz va contra Uzcategui. Quiroz Uzcategui, laterales para Venezuela. Torneo, sale Vivas. Torneo gana Deportivo Táchira y Luis Hernández jugando para Puerto Cabello, mete 18 goles. ¡Qué locura! 18 para Luis Fer en Puerto Cabello, 14 para Richard Blanco en Mineros, de Guayana. O sea, puso todo lo que tenía. Claro, Bariño. Toda la carne al asador. Ferro, Rivas. Adentro para aguantar la Segovia. Allí está Gondú. Ahora Venezuela está perdiendo el invicto después de dos victorias y dos empates en la fase de grupos. Y ya pasó el récord de 6 minutos en ventaja. Sí, ya pasó. Sí, ya hay más distancia. Claro. Sí. Ferro. Riva. 61, Juli. Claro. Hace 20 minutos. Correcto. Otra estadística entonces que se ha roto. En el conjunto venezolano le queda la pelota a Rivas. La mete por adentro. Bien. Para Ferro. Excelente, Gondú. Presiona Rivas. No se cansa Rivas, ¿eh? Sigue Rivas. Acompaña a Segovia. Que no pase, ¿eh? Rivas. Segovia. Intentó hacer un 2-1, pero eran 2 y 2. Así que no fue posible. Segovia. Equi. Equi. Primero con el taco, después de frente. Cuidado con esto. Remate al arco. Fácil. No sé si tan fácil, ¿eh? No subestimemos. Estaba tapado. Se queda con la pelota Bray. Pero fíjate cómo falla. Vuelve a aparecer en los metros de la verdad. Ya lejos de la base donde quedó solo Ruiz. Es un buen ajuste que hizo Bariño. Ahora Segovia falla. Kelsey Hernández. 4, pero siempre aparece Rivas. Y ahí queda Uzcategui como tercer central en línea de 3 con Vivas y Ferro. El bloque de Venezuela son entre 5 y 6 jugadores en ataque. Quería Gondú arriba para ganar. Estaba Ferro. La bajó Redondo. La entregó mal. Se acomoda Vivas. Sale de primera Vivas. Ruiz. Se acomoda y toca la banda y aparece Segovia. El partido le quedan 8 minutos más, lo que agregue el árbitro. Argentina hay un paso importante, no queremos decir nada. Ni apagando el micrófono. Ni entre nosotros. Hernández. Aparece Uzcategui. Centro de Uzcategui. Mía, dice Bray. Acá Kelsey. Pujoncito. Exagerado por el futbolista argentino. El árbitro no compra. El foul, dice. Bray. Julián. Dale. Recién pasó Santi Castro por aquí. Le preguntamos, ¿estás bien? Guiño de ojo y pulgar arriba para el delantero, ex delantero de Vélez. Guiño, guiño. Sale Nardoni. Pelotazo largo, busca Gondú. La aguanta Lucho. Gondú intenta girar. Gondú presiona ahora. Gondú. La juega cortita y allí aparecía Panchito González. Se la meten por adentro, quiere Baltasar. Otra vez Panchito González. Va a amagar González. ¡Panchito! Un leve rebote en Segovia que termina amortiguando todo el tiro. Sale Rivas. Control de Valentín y sale Bray. ¿Qué es esto? Este desarrollo lento, espeso, favorece al equipo argentino que ha podido defenderse en algunos momentos con la pelota. Con los pases que comandan y ejecutan Redondo y Equi Fernández. Ahora busca el juego largo para Gondú. Y ahora viene con la... ¡Uy! Falta, ¿eh? González entró fuerte. Aviva, Juan, a ver. Ay, Panchito. El tema es...
Es penal para mí. Es penal. Sí. Es patada del 2 al 17. Revés, ¿eh? Yo pensé que era al revés. Yo también. No, no, es penalazo. Penal. Es un penalazo. Sí. Sí, sí. Bueno, no es choque. En ningún momento Vivas toca la pelota. Es una patada. Ojo. Para lo llama al VAR, ¿eh? Llega antes, ojo, lo llama al VAR. Llega antes González. Para mí es penal. Pero tenés que ver la repetición, sí, en cámara lenta. Tal cual. Y si lo llaman por algo es, además. Bueno, seguramente habrá un confirmido. No, el VAR. Sí. El VAR le dice que siga, ¿eh? No, nada, nada. Bueno. Nada, nada. Le dice el VAR, sigue las acciones. Interpretó que era acción de juego. Sí, ya era el gol, vimos lo que vimos, no quiero pensar. No, no, está bien. O sea, sí. Es una interpretación posible. No, 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 sí. No me parece algo así como descarado, ni mucho menos. Es una interpretación posible. Para mí, Vivas le pega la patada a González, los dos van a la pelota. González no la toca, pero Vivas termina pegándole al zurdo que juega por la derecha. Aparece Gondul, quiso aguantar. Recupera Redondo. Va otra vez dividida para Gondul, la sacó de pecho. Y la abrió Redondo ahora. Eki. Aaron. Vaya Eki. Aguanta Quirós. Se mete Eki. Quirós, Eki. Pase Aaron. Larga para Gondul, tan larga que no va a llegar. Estaba habilitado. Estaba habilitando Rivas, el lateral izquierdo. No, no, no picó Luciano. Se presionó fuera de juego seguramente. Va a salir Pivas. Rivas del otro lado esperando. La ponen bajo la suela. Rivas. Ferro. Pivas. Abierto Uzcategui. Mete por abajo Iba, recupera Redondo y a correr. Se viene Argentina, Redondo y Gondú contra el mundo. Redondo, siga maestro. Va Redondo, si la cambia puede ser también de González. Gondú. ¡Ay, le picó mal! No, no, le picó mal. Definió mal por ese pique previo. Qué jugada de Federico. Como su papá en Asunción en aquel 1-3. Sí, sí. Torneo de eliminatorias, clasificatoria para el Mundial de Estados Unidos 94. Ya tiene 31 años, ya llegó el de Fernando. Pero la soltó bien y era para la zurda de Gondú, le pegó mal. Creo que la cancha le jugó una mala pasada, le dio muy abajo. Estaba bien tomado el tiro, estaba bien. Qué jugada de Federico Redondo. Ahora, desde que entró se juega como quiere él. ¿Eh? Sí, sí, sí. El dueño del partido. Él y Eki. Rechaza Valentini, lo tuvo para liquidar a Argentina. Quedan 3.5 más lo que se agregue. Y le mandamos un abrazo grande al señor Pablo Giral, que me prestó el micrófono hoy, ¿no? Un abrazo grande. Me hizo tachar en el casillero. JPB, faltaba. Igual está trabajando el señor Giral. Sí, claro, claro, está trabajando. En otro partido. Claro. Sale Valentini. Jueves a primer turno, Argentina-Paraguay. Por ahora los dos ganadores, claro, de esta primera fecha. A las 5 p.m. hora de la Argentina empieza el partido. Y a las 8, Venezuela-Brasil. O sea, se enfrentan los que ya compitieron en el mismo grupo. Y este partido tuvo puntos en el primer turno, después cambió. Sí, sí. Sí, sí, sí. Mirá Eki y Redondo. Redondo. Se viene Anderson Contreras en Venezuela. Bueno. Saldrá Valentini. Vamos a estar atentos al cartel, Fer. Será fundamental lo que descuente el árbitro. Si nos podemos enterar antes, genial. Su trabajo. Usted igual está lejos ahí. Ferro. La aguanta Ferro. Va saliendo Rivas. Está cansadísimo. Un gran partido. Se va a ir falla. Dale, Fer. Correcto, se va con el 14, Carlos Falla, ingresa con el 20, Anderson Contreras. Segovia, abierto en la parte inferior de la pantalla, desesperado pidiendo la pelota arriba, es incansable arriba, hace 3 pulmones tiene, no 2. Hernández que no pudo, falta en ataque.
tiro libre para la Argentina, Luján. Dice, yo no hice nada. Y Nardoni se quedó un ratito más en el piso. Después del partido venimos con más que fútbol, con Manu Olivari. Buen programa, ¿eh? Con él, muchas gracias, con el análisis de este partido. Cobertura en vivo también con Farsis desde Caracas. Por supuesto, lo que ha dejado la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol en la Argentina. Acaba de ganarle Boca a Tigre. 0-2. Con goles de Berentiel y Benedetto. Tocó jornada Palusa hoy. Sis. Y tempranito. Mirá el ladrillo. Sí, 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 exactamente. O sea, tiro libre para la Argentina, complete, Sis. Ya le confirmo. Ya le confirmo que van a ser 5 minutos, lo que va a accionar. Creo que se queda corto. Era mínimo 7, pero sirve. Bueno, hay que decirla siempre esa. Me sirve, pero. Panchito González que charla con Baltasar. Acomoda su barrera Rodríguez. Entramos en los últimos 5 minutos del partido. Tiempo cumplido tenemos casi. Serán 90 cuando se ejecute el tiro libre. Panchito y Baltasar. Ahí está. Valentini no fue. Redondo, Equi, Nardoni y Gondú. Correcto. Juan Corta, aprovechando los dos perfiles. La abrieron para que vaya a buscarla Panchito. Tocó Baltasar, Panchito. Temprano para eso, Pancho. Pero contó con la colaboración inestimable. Perdió la bandera el asistente, Juan. Pero se le voló. Cometió falta, sí, cometió falta. Se le voló el banderín, ¿no? Al amigo, al asistente. Correcto, ahí ya lo recuperó, ya lo volvió a armar. Ahí está. Sí, se le salió el mango del banderín del Escano. Lo tuvo que ir a buscar. Se le desarmó todo, pero ya lo pudo volver a armar. Perfecto, bueno, tiro libre. Para el conjunto argentino. Otra vez va a poner dos. Unos Gondú para aguantarla ahí. A distancia. Claro. Y mientras tanto pasan los segundos. Claro. Cierto, no hay distancia. Gondú. La aguanta Luciano. Gondú. Parece un scrum. Para Venezuela en definitiva terminó cobrando. La va a sacar Rivas. No terminó de bajar la pelota. Va a recuperar Segovia. 4 de Argentina tenía encima. Imposible. Terminó sacando a Valentini. Después tocaba a Quirós. Intenta salir el equipo de Mascherano. Presiona ahora Gondú. Desde el piso gana Rivas. Del otro lado esperando Rivas. Saldrá el arquero Rodríguez. Se nos va el partido. 3. Se acaba la historia, Juan. Sí, el desarrollo es cómodo para Argentina. Venezuela no tuvo más chances desde aquella gran tapada de Bray con el partido 1-1. Pero es fútbol esto. Segovia. Por ahora gana Quirós. Sigue Segovia, no se cansa. Quiere Redondo, presiona Quirós. La patada que pegó Baltasar. Sí, terrible. Pero insólita, más quiso tirar un caño. Quiso tirar un caño en una zona, en un momento complicado. No le salió y terminó pegando este patadón. Y ahora defender la que puede ser la última, ¿viste? La cancha de arriba, la pelota parada te iguala. Pregúntenle a Argentina que perdía 1-0 y encontró un gol con un centro de Barco que era para el arquero. La terminó metiendo Vivas en contra. La patada es la de Baltasar, confusión, sí, de identidad, sí. Lo amonestó a Quirós. Sí. Es algo que Quirós le haya dicho algo después. Si no, el VAR tiene que llamarlo, no, con confusión de identidad. Sí, sí, o le tiene que decir, mirá que la patada la pegó el 16. Claro. Y claro, ni siquiera lo apretó la amarilla tampoco. No. Lo dejó correr. Bueno, a defender la última. Ojo con el rebote, obviamente. Sí. Ahí hay dos reboteros. Uno es Ruiz y el otro no lo alcancé a ver. Bueno, primera intervención importante de Contreras, recién ingresado, en lugar de Falla.
Hernández está en el rebote. A ver, el centro va. Primer palo, saca la pelota bien, redondo. Completa Baltasar, se va al costado, lateral para Argentina. Quedará, para Venezuela, quiero decir, quedará un minuto para aguantarlo. Me parece que ahí le avisaron. Sí. Ahí están los Batista, Chirola, Checho. Están todos. Bocha. Bocha. Detenido el juego ahora. Acusa un golpe Rivas. A ver. No, ahí no vi nada. Por lo menos en esta. Toma. Arriba, Rivas. Como de esa mandíbula. Te juro. Te juro por. Te juro por mi madre, le dice Rivas. Lo juro por mi madre, sí, pero la verdad es que no lo vimos. Bueno. Seguirá jurando, me parece que va a tener que agregar otro minuto. No se jugó nada. En los últimos dos no se jugó nada. Allí está Uzcategui para hacer el saque de manos. Lo están hablando del VAR, ¿eh? Oh. Créannos que nosotros aquí no tenemos ninguna animosidad, no hemos visto nada. No, y el número 4, Ferro, está pidiendo que alienten. Arengando ante una posible revisión del VAR. Hacen seña de codazo. Sinceramente la toma que mostró la transmisión no alcanza. No vimos nada. Cinco minutos para las 10 de la noche en la Argentina. Aquí están revisando. Charla redonda también. La va a ver al VAR. Hay un manotazo de Luján. Hay un manotazo de Luján. Teniendo en cuenta el combo VAR reglamento, hay muchas chances de que lo cobre. Y el llamado. Sí, le está molestado a Luján. Sí. Que decía, la cancha de arriba, la pelota parada. No es codo. No sé si lo alcanza a tocar. Está confuso. Esta imagen es muy confusa. No, además, fíjate dónde es. O sea, dónde se produce. Ya con la pelota en el otro lado. Penal. Bueno, lo va a cobrar y lo cobró nomás. Señoras y señores, lo último del partido será un penal para Venezuela. Y amarilla. Para Luján, que se va a ir expulsado. Claro. No. Es fútbol esto. Como respuesta a todo. Yo creo que hasta quiso medir con la mano donde estaba. Sí, bueno, uno. Pero hay que cuidarse. En el combo bar reglamento estas cosas se cobran. Y ya la discusión de si nos gustaría que se cobrara o no, ya tiene que ver con la camiseta personal, sí. y a veces con tu manera de ver el juego. Tal cual. Entonces, no hay que llevarse mal con la realidad. Y obviamente es difícil, hay que estar ahí también como respuesta a todo. Tratar de evitar este tipo de cosas. Argentina queda sin Luján y sin Barco para el siguiente partido. Mucho. Tanti, César y García tocados. Malatini afuera. Pero todo eso. Si Venezuela no mete el penal, quedará en un segundo plano. Ahora la tomó Kelsey. Bray puede transformarse en la figura de la cancha. Puede convertirse en héroe. Sí, claro, claro. Bueno. Lo fue a arengar recién redondo. Acomoda la pelota Kelsey. Parece de carrera corta. Veremos. La imagen de Mache que lo dice todo. Paraguay. Si esto termina en gol de Venezuela y en empate. La pelota está en otro lado. No va hacia la pelota. Hace poco Fernando Rapalini me dijo. El tema es si buscás o encontrás. Acá estamos hablando de eso que se habla de una hormiga en lugar de un elefante.
Las indicaciones finales para Bray, para que no se adelante. Lo mira Kelce. Ya hay un duelo entre ellos dos que por ahora ganaba Bray. Señoras y señores, última bola del partido. No creo que saquen del medio siquiera. Y si sacan es para terminar el partido. Venezuela y esta chance. En el último instante del partido había dado 5. El manotazo de Luján, que además se fue expulsado. Y tenía razón cuando juraba por su madre, el jugador de Venezuela. Le va a dar Kelce. ¡Qué cerquita estuvo! Gol de Venezuela. Gol de Venezuela. Estuvo muy cerca Bray. Esto va a terminar 2-2. Bueno, ¿cómo se grita, eh? Bueno, quedará para el análisis. Este partido vuela a toda Europa en nuestros nuevos Dreamliners. Reducen hasta 40 minutos el tiempo de vuelo y brindan mayor sensación de descanso y menos jet lag. Air Europa, tú decides. Muy buena instancia de trabajo.